No sigue siendo la misma. El corazón se lo rompieron. Ahora su mente es distinta. Dice que se volvió mala por culpa de los amores. No le asarán nada. Odia los chocolates, le fastidian las flores. Ya no quiere amor. Se cansó de llorar. Ahora quiere alcohol porque la hace olvidar. Semana. Se siente libre y su grupo de amigas llama. No tiene a nadie que moleste ni diga nada. Esta noche hace lo que le da la gana. Le gusta el party, tiene su money. No cree en los manes, menos en amores. Dice que prefiere que le hablen de millones. No cree en promesas ni falsas ilusiones. Ahora dice que el amor no le da dinero. Solo piensa en estar bien y ya primero. Se cansó de llorar por amar. Solo prefiere beber y bailar. Ya no quiere amor, se cansó de llorar. Ahora quiere alcohol, porque la hace olvidar. Ya no quiere amor, se cansó de llorar. Ahora ella no sigue siendo la misma. El corazón se lo rompieron, ahora su mente es distinta. Dice que se volvió mala por culpa de los amores. Ya no le harán nada. Ya no quiere amor. Se cansó de llorar. Ahora quiere alcohol porque la hace olvidar. One time, ticket boy en la casa. Ahí está, amigos de Art21 TV. Un jueves de arte, un jueves de mes de abril, de Semana Santa, porque ya esta semana se vino Semana Santa. ¿O no se vino Semana Santa? Claro que sí, ya tenemos encima Semana Santa. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Art21 TV. Estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Como ya saben, mi nombre es Valentina y tenemos con nosotros un invitado muy especial. Su nombre es Tike. Vamos a darle la bienvenida. Sí, bienvenida a Tike. Bienvenido, Tike, a Art21 TV. Muchísimas gracias. Complacido de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Excelente el programa y bueno, aquí tienen un servidor, Tike en la casa. Tike, como siempre hemos dicho aquí en Art21 TV, estos artistas de hoy en día y más nuestra raza latina, no sé dónde estudian, dónde se preparan, dónde empezó su música. A mí menos cuando pequeño le gustaba la guasca o la parrandera, ¿o no? O también le gustaba el... Claro, no, a mí me gusta todo tipo de música y a mí me empezó a gustar la música precisamente porque todas las mañanas mi papá ponía la radio y escuchaba la música como Raúl Santi, Gali Galeano, todos esos artistas. Entonces, como que el oído se me fue endulzando. Y ya después, en el colegio, y donde empezó como el boom de la música urbana, cuando estaba estudiando, yo tenía mucha habilidad como para improvisar, como para... Me gustaba mucho la poesía y eso. Entonces, yo dije, creo que por ahí me puedo ir y obviamente, pues aquí estamos. Vamos a contarle un poco a nuestro público, a nuestros televidentes, quién es Tike, cómo nació, de dónde empezó, sus inicios, su amor por la música. Entonces, bueno, adelante. Bueno, mira, yo empecé en Río Negro, de ahí me hice como artista. ¿Vives en Río Negro, me imagino? Sí, vivo en Río Negro, hace un mes estoy ya radicándome aquí en Medellín. Pero siempre la base ha sido Río Negro, el oriente antioqueño, ahí fue como que donde empecé. Y bueno, Tike es un muchacho como ahora toda la generación de nosotros, soñador, con ganas de echar para adelante, enamorado de la vida, de la música. Y bueno, y creo que todos venimos a la vida con algún propósito y yo creo que este es el mío y a través de lo que hago quiero dejar como algún legadito que sirva en el mundo y aquí. Yo creo, Tike, que la gente que también nos ve en el exterior y en diferentes ciudades dicen, no, este man tiene pinta de Snoop Dogg, de neoyorquino, no sé, de Brooklyn, bacano. Sí, siempre a veces incluso creen que yo soy de como de San Andrés, como de Panamá,
incluso de Estados Unidos, pero nada, yo soy más paisa que paisa un, que un madre, colombianísimo. Mis padres, o sea, vengo de raíces urabaenses, papás son del Urabá, entonces como que de ahí también viene todo ese sentido por la música y bueno, y el flowcito, que el flowcito moreno viene de esa parte. O sea, que también sabe cantar música de las costumbres urabeñas, que son muy bonitas también, esas costumbres. Claro, claro que sí. Allá la cultura es muy de música, bueno, siempre hay música duro. Allá se ven también los famosos pickups, que se ven mucho en la champeta. Entonces hay mucho bullerengue, que es música pues muy, muy afro. Bullerengue, cumbia, raga, champeta, es una región muy diversa, entonces da para uno también nutrirse muy bien allá por esa parte. Tique, cuéntanos, ¿hace cuánto comenzó tu trayectoria musical? Bueno, mira, mi trayectoria empezó, yo diría que desde el colegio, hace por ahí unos 8 o 10 años. Sin embargo, yo no estaba como metido tan de lleno, porque los papás siempre eran como que el estudio, la universidad, o bueno, prepárate en algo. Entonces yo lo fui cogiendo con calma y podría decir que hace ya como digamos de lleno y con una base más sólida, hace unos 5 años que empecé, porque primero estuve en un dúo, sí. Y entonces era como muy, no era muy constante, porque pues cada uno estábamos en sus cosas, pero ya bueno, por cosas de proyectos individuales cada uno cogió su camino. Entonces ya fue donde yo dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar de verdad. ¿Y qué tal es el apoyo de la familia? ¿Qué dicen? No, este man sí canta o no canta. Sí, antes mis padres más que todo son los que como que, hey, hágale, 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 pues hágale, no se relaje. Si usted va a hacer eso, entonces métale toda. A veces me dicen como que nosotros hemos escuchado muchos artistas también, quieren estar enterados de lo que yo hago, y dicen como que usted tiene con qué, entonces no le baje, y bueno, aquí estamos. Ahí está, les cuento con la gente que lo ve ahí, que dicen, uy, qué bacano Ticket, está triunfando, aquí está empezando a hacer sus primeros pinitos, y es una buena oportunidad, ¿sí o qué, Valentina? Claro que sí. También nos decías que comenzaste tu trayectoria en tu colegio donde estudiabas, entonces me imagino que en los actos cívicos, en todas las presentaciones, dabas a relucir tus dotes artísticos, cantando en los escenarios. Exactamente, siempre en los actos culturales cívicos, siempre obligado me sacaban a mí a decir algo, a improvisar, a cantar alguna cosa, a hacer alguna presentación, porque también me gustaba, estaba metido en el cuento del teatro y la mímica y personajes, entonces siempre había como algo para hacer, vamos a hacer una dramatización, ah bueno, ahí estaba yo, entonces estaba siempre muy metido en lo cultural y en lo de la música, pero me fui más por el lado de la música. ¿Y de pronto alguna canción de Fomomica que llegó a hacer en el colegio? Pues mucha gente lo hace siempre, ahí es donde empieza a ser artista, ¿no? Sí, yo como muchos interpreté la de Pimpinela. Pimpinela. Que están cumpliendo 40 años de vida artística. Sí. Y son hermanos. Son hermanos. Piensa que son novios, son esposos. No, son hermanos. Y los vamos a tener en Medellín próximamente. Estarán en Medellín. Sí. Bueno, hay que ir porque, bueno, yo eso nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que yo decía, pero no, yo soy moreno. Con una colegio. Sí. Lo hacía con una compañera de colegio, sí, o con la novia, ¿no? Con una compañera de clase, pero entonces era incluso era muy curioso porque decía yo, no, pero yo soy moreno, como que ese no es mi flow, no, antes como que mejor. Y entonces lo hicimos así, y ya después me fui metiendo, por ejemplo, hicimos la de Ella y Yo, de Don Omar y Aventura, con un compañero. Entonces buscábamos canciones que tuvieran historia para hacer la dramatización. Entonces yo creo que todo eso fue alimentando como mis ganas de ser artista. ¿Cómo hiciste de pronto para en el colegio no encontrar vicios? Porque a veces uno en el colegio hay muchos tiempos donde uno dice, no hay nada para hacer. ¿Cómo hizo para irte por el arte, por la música, por cosas buenas? Exactamente, yo creo que eso fue lo que me ayudó a escapar a mí de todo eso. Siempre estaba inquieto, como que salíamos del colegio, por allí hay una batalla de baile, o por ahí un estudio de grabación, o hay un evento de rap, o un evento de lo que fuera. Y yo siempre estaba metido en eso, como que siempre estaba entretenido, me gustaba el deporte, entonces siempre estaba entretenido. Y entonces yo me ponía a estudiar la historia de grandes artistas que de pronto
pues a causa de las drogas, de las malas decisiones, como que fallaron. Entonces yo pensaba, bueno, no, ese no puede ser mi caso. Y como que todo eso me ayudaba a siempre estar como alejado, ¿no? Obviamente es muy complicado, digamos, estar totalmente bloqueado del sistema porque, pues, los amigos o el entorno, pero mientras uno tenga autonomía y sepa que eso no lo de uno, pues nunca cae en ese tipo de cosas. Totalmente cierto lo que dices. ¿Tienes algún referente musical del género urbano o de algún otro género, puede que no sea urbano, del cual te inspires? Claro que sí, pues a mí siempre me gustó el hip hop en inglés, sus artistas americanos, Jay-Z, pues Nelly, muchos artistas, Outkast, pero ya digamos en el ambiente de nosotros, ¿quién lo va a creer? Y yo soy muy salsero, me encanta la salsa, entonces siempre veía, pues escuchaba música del grupo Niche, de Joe Arroyo, de todos estos artistas que obviamente son leyendas en la música colombiana y del mundo. Y ya después en el reggaetón, a mí yo siempre quise hacer como una música que tuviera algún tipo de mensaje y me cautivó mucho Don Omar, que hacía canciones como más historia, más con más contenido, entonces yo dije, por aquí es, o sea, cuando yo escuché a Don Omar dije, sí se puede, entonces... Sí, que entonces vamos a escuchar el contenido que tú sales para con sus canciones, un pedacito de acapela de la canción que estamos lanzando hoy. Sí, la canción que estamos lanzando hoy es Culpa del Amor, que habla precisamente de una chica que es una historia... De su vida, no, de otra vida. Pero sabes que es una historia que escuché en el estudio de grabación, como que estaban hablando de una persona y yo, por ahí se me fue la... pues como la idea, entonces de ahí surgió la canción que fue la que te canté ahorita, que el coro es ya no quiere amor, se cansó de llorar, ahora quiere alcohol porque la hace olvidar, trabaja duro y cuando llega el fin de semana se siente libre y su grupo de amigas llama, no tiene a nadie que moleste ni diga nada y esta noche hace lo que le da la gana, le gusta el party, tiene su money, no cree en los manes, menos en amores. Por ahí es más o menos la... Ya está, no creen nada, pero esperamos pues que llegue una Semana Santa bacana, chévere, que la gente va a estar en recogimiento. Ticket, un mensaje bien bacano a la gente que nos ve en las ciudades, porque también nos vemos en varias ciudades del país, un mensaje a toda esa humanidad que también esperan que una persona también quiere ser líder y aportar algo a Colombia y al país. Bueno, que nada, que no tengan miedo, desde que tengamos buenas intenciones, todo sale bien, entonces nada, no, sin miedo por lo que uno quiere, a luchar por lo que uno quiere lograr y bueno, y a darle mucho amor al mundo, que es lo que ahora más que todo necesitamos con todo eso que está pasando, mucho amor al mundo, a lo que nos rodea y sin miedo por los sueños. Claro que sí, mucho amor al mundo y siguiendo nuestros sueños. También déjanos por favor tus redes sociales para que nuestros televidentes te puedan seguir en Instagram, en Facebook y para que puedan estar pendientes de tu nueva música, de todo tu contenido. Claro, me pueden encontrar como Tike Boy, T-I-K-E Boy, así fácil, Tike Boy, ahí en YouTube, en todas mis redes sociales, así me encuentran y ahí pueden estar pendientes de toda mi música, de todas las actividades que estamos haciendo y próximamente también de esta entrevista. Tickets, esto es suyo, esto es de los artistas, es de ustedes, del público, de la gente que nos ve. Qué bacano que ha estado con nosotros, esperamos pues que siga creciendo su arte, como mucha gente que ha pasado por acá. Espero que cuando lance la próxima canción también lo esperamos acá en nuestro set, ¿no? Claro que sí, a ustedes, espero que me sigan invitando y claro que sí, siempre que tenga música nueva, ahí los voy a estar molestando para venir por acá. Claro que sí, nosotros te esperamos nuevamente en nuestro set, porque acuérdate que Art21 TV siempre tiene lo mejor en música y cultura. Vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos con más artistas. Quiere alcohol pa' beber y bailar. Solamente quiere dígitos en la cuenta, andar contenta, vivir de fiesta. Dice que no cree en esos cuentos que le inventan, que los amores a ella la molestan. Ahora dice que el amor no le da dinero, solo piensa en estar bien ella primero. Se cansó de llorar por amar, solo prefiere beber y bailar. Le gusta el party, tiene su money, no cree en los manes, menos en amores. Dice que prefiere que le hablen de millones, no cree en promesas ni falsas ilusiones.
ella no sigue siendo la misma. El corazón se lo rompieron, ahora su mente es distinta. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Hola, hola, regresamos con una invitada muy especial, una invitada muy hermosa que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Loren Luciana Marín y es Mini Universo Colombia 2022. Vamos a darle una bienvenida a Loren. Es como un nombre bien larguito, pero bacano. Mini Universo, Loren, bienvenida a Ar21 TV y su papá también, Edison, bienvenidos a Ar21 TV, Loren. Hola, me llamo Loren Luciana. Tengo 8 años de edad y soy la Mini Universo Colombia 2022. ¡Eso, Lore! Lore, eso que acabo de decir, tú representaste a Medellín, ¿cierto? Sí. ¿Y entre cuántos? Eso fue a nivel de todo Colombia, o sea, ¿qué otros departamentos habían? Estaba Atlántico, estaba Bolívar, estaban Cundinamarca y todo.
y yo era la única que estaba de Medellín. Solamente la única de Medellín. Sí. Loren, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Bien. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Un poquito nerviosa. No, no te preocupes, que aquí pasamos muy bueno. Loren, ¿en qué estás? ¿En primero, segundo, tercero? Tercero. En tercero. O sea, que no es mini, sino grande. Grande Miss Universo. ¿Cierto? Sí. Lore, cuéntanos un poquito de cómo fue la experiencia cuando viajó a Cartagena. ¿Cómo fue? Cuéntanos un pedacito de cómo fue la experiencia ya cuando quedaste de reina. Yo me tuve que coger de la mano de una niña. Y es que también, Viana, la niña quedó de Islas de San Andrés, yo quedo de Colombia. Yo me sentí muy nerviosa y yo pensé que me iba a quedar de Islas de San Andrés, pero yo quedé de mi universo Colombia. Pero la otra niña también va a ir conmigo, pero a representar una playa, Islas de San Andrés. O sea, que viajan a otro país a representar a Colombia. A Cartagena de nuevo. ¿En Cartagena van a hacerlo internacional? Sí, internacional. Loren, cuéntanos. ¿Cómo empezaste en este mundo de los reinados? A tan corta edad, ¿cómo supiste que querías participar en estas cosas? Yo empecé en una academia que se llama Ángel Models. Primero me enseñaron muchas cosas, me enseñaron una vuelta y todo eso. Entonces me pasé el primer reinado, que es princesa, el segundo reinado, que fue el de Antioquia, de la academia, la EFA, que es de princesa de nuevo. Y un reinado de las flores, que estuve en la academia, la Academia Majuagensi Models, ahí quedé de virreina. Y el reino de Cartagena estuve en otra vez Majuagensi Models, primera princesa, y acá estuve con la Academia Imagen Latina. Ahora Loren, estoy en la Academia Imagen Latina. ¿Cuántos años tienes tú? 8. 8 años. O sea, ya tienes mucha experiencia en el mundo de... ¿Qué quieres ser cuando seas grande? O sea... ¿A dónde quieres llegar? De pronto tú como niña con 8 años debes tener algunos pensamientos cuando seas grande. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Oficial de las fuerzas militares. ¿Quieres ser una militar? ¡Wow! Una oficial. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser una oficial de las fuerzas militares de Colombia? Soy cadete porque estoy en un colegio militar. ¡Ah! ¿Estudias en un colegio militar? Sí. ¿Acá en Medellín? Sí. Qué chévere. En la playa con Córdoba. ¡Ah! ¡Qué chévere! ¿Y por qué quieres ser... ¿para qué? ¿Para qué quieres ser militar? Militar. A mí me gusta mucho ser militar porque en mi colegio, como es un colegio militar, le enseñan inglés, solamente inglés, y me gustó mucho mi colegio porque... O sea, que sabes hablar inglés también. Sí. Sí, sabe hablar inglés. Le cuento que nuestra presentadora también sabe hablar inglés, así que le voy a hacer una pregunta en inglés. No hay problema. Loren, me parece... muy chistoso que siendo tu reina mini Universo Colombia quiera ser militar. Pues la verdad es un contraste algo loco, por decirlo así, porque pues son dos ámbitos súper diferentes, casi, la verdad, pues no encuentro casi relación en ellos. Cuéntanos si en tu colegio donde estudias, no sé, ¿qué opinan acerca de que eres reina, de que estás en este medio? ¿Qué le dicen los amiguitos de por ser reina? Cuando yo volví a mi colegio, yo tuve, mi mamá fue conmigo, pero me fui con la corona y la banda, y ahí me tomé foto con la profe, les di un regalo a la profe y a mí, y a mi primero porras. Un regalito así que todos me abrazaron, casi me tumban la corona. Edison, eso fue emocionante. Edison, ¿qué opina de todos estos niños, de pronto estas oportunidades? ¿Qué opinas de pronto de meter el mundo en la belleza a nuestros hijos, a su hijo, a su hija, por ejemplo, como Lorena? Pues yo pienso pues que es algo que ella desde un principio le empezó a gustar. La mamá y yo tratamos de apoyarla siempre en lo que ella quiere, y siempre hemos estado de que si ella le gusta un deporte, y yo siempre lo he dicho, si ella le gusta un deporte, si ella le gusta hacer modelaje, lo del colegio militar,
hay que apoyar, a los hijos hay que apoyarlos, hay que brindarles todo el cariño y el apoyo de la familia para que ellos cumplan sus sueños. Y realmente ya es talentosa y yo sé que más adelante mi hija puede salir adelante en muchas cosas. Edison, ¿cómo descubriste con tu esposa que Loren tenía como habilidades y talento para este medio? Pues cuando la metimos la primera vez pues, a la agencia de modelaje, ella estuvo pues nerviosa, pero sin embargo ella se desenvolvió muy bien, porque ella le gusta la compañía de los otros niños, porque hay niños, todos se relacionan entre ellos, entonces se da más confianza entre ellos mismos. Entonces la niña siempre ha tenido como la buena relación con los amigos, con los compañeros, con los mismos participantes, y vemos de que ella es capaz de lograr su meta. Y además tiene una personalidad arrolladora, porque es súper avispada, le gusta hablar, no se queda callada, ni se deja intimidar, entonces eso también es un plus impresionante para ella. Sí, sí, nosotros tratamos de que ella se deje esa timidez. Igual uno como adulto también le da miedo y le da timidez de esto, pero ella, nosotros tratamos de decirle, relájese, que las cosas hay que saberlas hacer y yo sé que usted es capaz, y ahí ven cómo es ella en este momento. De pronto son oportunidades que le da la vida para que ellos también se preparen y sean algo para la sociedad, ¿sí o qué? Sí, claro, porque este mundo de reinas, ellas también ayudan a la sociedad, ayudan a los niños. Hay reinas que tienen sus escuelas, hay modelos que tienen sus escuelas y les enseñan a los niños, porque eso también es un medio de educar a los niños también. Entonces, es bueno de que ella coja esto que está haciendo y lo ponga adelante. Qué bacano. Exacto, muchas personas piensan que el hecho de ser reinas es solamente preocuparse por su aspecto físico, pero lo que no saben es que detrás de eso hay una preparación impresionante, hay una gran trayectoria, y que las reinas también cumplen labores sociales. No es solamente prepararse y verse bonita y responder adecuadamente, sino que detrás de eso hay una gran preparación. Sí, hoy en día se ve mucho eso, y tanto tanto para las reinas como para los jugadores. Usted ve que hay muchos jugadores que son estudiados, ellos también pueden hacer lo mismo. Es como dice, no solamente es belleza, ¿sí me entiende? Pero es algo que si ella quiere ser algo en la vida, es eso. Ella también quiere ser como enseñar a las niñas a ser reina, ¿cierto, mami? Lore, sí. También de pronto quisiera ser reina cuando grande, o sea, de pronto Miss Universo, uno no sabe, la belleza es subjetiva y uno no sabe, ¿cierto? Quisiera ser de pronto no solo mini Miss Universo, sino también Miss Universo como varias reinas de Colombia. Yo quiero ser instructora de modelaje oficial y pues instructora de educación física, pero a mí me gustaría ir a Miss México, a Miss Universo Colombia, a todos los reinados. Lorena, un mensajito a todos esos niños que nos ven, de lo que has vivido, las experiencias que han vivido en tus 8 años, a todos esos niños que nos ven. De pronto que le has contado alguna y le dices, yo quiero darle un mensaje a todos los niños. El mensaje que les voy a dar a ellos es que cumplan sus sueños, que luchen por sus sueños y que los logren lograr para siempre. ¿Que logren qué? Que logren sus sueños y luchen por sus sueños. Que logren sus sueños y luchen por sus sueños. ¿Y el papá? Claro que sí. Un mensaje ahí también a toda la gente que apoyen sus hijos. Sí. A los papás, que los hijos es primordial en la vida. Apóyelos a que cumplan sus sueños, sus metas. Apoyándolo, yo sé que los niños van a salir adelante y van a hacer un buen futuro para
para ese país y para el mundo. Ay, Lorena, para rato, porque como ya escucharon, ella solamente no quiere ser militar, sino que también quiere continuar en el mundo del reinado, del modelaje, también quiere enseñar a los nuevos modelos que vienen en camino. Vamos a ver a Lorena en pasarela, como quedó de reina allá en Cartagena, nos representó a Medellín, a ver aquí un pedacitico, a ver cómo es que modela y cómo es que te nombraron como Miss Mini Miss Universo. Pero qué excelente, súper hermosa, lo haces súper bien. Ahí está Lorena, gracias Edison por venir acá a nuestro set. A nosotros nos gusta apoyar el arte y mostrar a todos los colombianos que nos ven eso, esa parte bonita del ser humano que también se puede lograr a punta de trabajo, porque me imagino que le toca acompañar a todos los lugares, a todos los hogares. ¿Qué eventos tiene Mini Miss Universo como eventos sociales? ¿Cuáles son los eventos que tiene Miss Universo como evento social? Pues en este momento estamos con la coordinadora de la agencia para ver qué evento va a participar la niña con respecto a la coronación pues que ya tuvo, y eso es lo que vamos a empezar a aclarar con la coordinadora, ¿cierto? Esperemos que en esos eventos todo nos vaya bien. Y se le estaría diciendo, pues dando información de esos eventos por redes, para que los niños se animen y participen. Ahí está Lore, nos despedimos porque ya vamos con más artistas. Ella quiere decir una poesía. Ah, bueno, vamos con Lorena, la Mini Miss Universo. Una poesía bien bonito a los 8 años aquí en Ar21 TV. Sean bienvenidos, niños y niñas de Colombia y todo el mundo, papás, mamás y maestros. Hoy los quiero hacer parte de nuestros sueños. La tarea es delicada porque supone a la vez amor y emprendimiento, dulzura y firmeza, paciencia y dedicación. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enséñame con amor y dedicación el camino de la vida. Siembra frutos de éxito para tener a la vez amor y emprendimiento, dulzura y firmeza, paciencia y dedicación. Muy buenas tardes, soy Loren Luciana, tengo 8 años de edad y soy la Mini Universo Colombia 2022. Ahí está, nos despedimos con Lorena, muy bien, bienvenida siempre a Ar21 TV. Gracias Lore por estar acá, gracias Edison por estar acá en nuestro set. Vamos a un corte de comerciales y ya venimos con unos fitness para enseñarnos en Semana Santa a ver qué es lo que vamos a hacer, porque mucha gente no va a hacer nada. Entonces, hacer deporte toda la Semana Santa. Ya venimos aquí en Ar21 TV. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Diferentes palabras describen diferentes personas, pero ante la ley,
hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Un cordial saludo para todos los televidentes de Arte Vive 23. Queremos recordarle que estamos en Medellín, la capital fitness de Colombia y de Latinoamérica. Así que nada, queremos compartirles nosotros desde nuestra posición de entrenadores unos tips para que en Semana Santa puedan llevar a cabo unos buenos hábitos y tener una vida saludable. Aquí les presento a mi amiga Elizabeth. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ruiz Molina, soy técnica fitness y tecnóloga en actividad física. Bienvenidos, espero que este momento sea muy agradable para ustedes y saquen lo mejor de nuestro conocimiento y lo puedan hacer realizar en su casa. Bueno, aquí en Art21 TV nos gusta mostrar la parte artística, la parte bonita, pero también cuidarnos, porque no solo es bonito, porque sí, hay que cuidarnos también físicamente, mentalmente. Entonces, qué bacano, dos exponentes aquí de Medellín, que le muestran a todo Colombia cómo es cuidarse, cómo es vivir un hábito saludable. Cuéntenos un poquito, André Whipon, cómo es vivir plenamente en salud. Bueno, quiero confesarles algo, y es que hace un par de años, yo, pues no literalmente dos, pues hace algunos añitos yo detestaba los gimnasios, aunque desde muy niño he sido, pues he tratado de estar en la línea dentro de lo saludable. Para mí era terrorífico entrar a las instalaciones de un gimnasio por tanto estereotipo que se crea alrededor de esta cultura. Como el tema visual, el tema de la vanidad, como que me generaba cierto repudio. Ya cuando tuve la oportunidad de prepararme, ¿cierto? Cuando los colegas de uno empiezan a ser fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, deportólogos, empiezan a entender desde la ciencia los beneficios que tiene el trabajo de la fuerza como tal, que se consiguen en un gimnasio. Entonces sí me gustaría desenmascarar tantos mitos que surgen alrededor de... que mucha gente no se atreve porque escuchan muchos cuentos, hay muchos mitos, nos han educado mal y pues la ciencia ha avanzado, pero de pronto no estamos informados acerca de ello. Eso es lo que queremos hacer, a eso fue que vinimos. Yo tengo una pregunta para ustedes y es cómo inició su amor por el ejercicio, porque tal vez muchas personas que nos están viendo en este momento no se atreven a empezar su vida saludable haciendo ejercicio, alimentándose bien.
tal vez por temores que se han creado precisamente por tantos estereotipos de la sociedad. Entonces cuéntenos cómo empezó su amor, cómo tomaron la decisión de adquirir ese estilo de vida. Bueno, yo desde muy pequeñita hacía, practicaba deporte, ¿cierto? Ya un tiempo en mi vida sí me volví muy sedentaria. Tuve mis hijos, pues no les he contado, tengo 45 años. ¿Cómo? A la mujer no se le pregunta la edad, pero se quedan 46 años. Y con los embarazos yo me empecé a llenar de celulitis, a verme pues obviamente en sobrepeso. Y yo dije, no, yo tengo que cambiar mi estilo de vida. Empecé, primero era algo estético, ya después fue más como por conciencia, me empezó a gustar, quise estudiar y ya lo hago más por salud. Ay, qué bacano ver a las personas y verlas tan bien puestas, como cuando usted ve el día que está brillante. O sea, mejor dicho, cuéntenos un poquito de esas técnicas para que la gente que nos vea dice, no, es que a mí me da pereza, me cogí una oreja de marrano, no sé. No, vea, no, es mucha fuerza de voluntad y es un regalo que se hace usted mismo, a su cuerpo, a su mente. Usted hace una horita de entrenamiento que saque, bueno, 40 minutos, que comience con media hora, no tiene que irse para un gimnasio, lo puede hacer en su propia casa, como les contaba ahora, en su cuarto, en la sala de su casa, con pocos implementos y hacer actividad física. Lo importante es empezar a manejar, o sea, a poner a bombear a su corazón, que la sangre circule, ¿cierto? Personas que dicen, ay, no, es que yo soy delgada y no necesito. Son personas delgadas, pero ¿cómo están por dentro? Que comen de todo y no se engordan. Antes, ay, qué suerte, no, suerte, antes no tiene suerte. Antes muy mala suerte. Una persona que empiece a subir de peso, al menos su organismo, su cuerpo le está mostrando que está subiendo de peso. En cambio, una persona delgada no sabe cómo está por dentro, cómo están sus arterias, cómo está su corazón. Cuerpos vemos, corazones no sabemos. Eso sí es verdad. Eso es lo bonito de una persona que se cuida. O sea, si uno come bien, se alimenta bien y se le da bien. Vamos a dar como algo de ejercicio, ¿no? O sea, como para que la gente en Semana Santa se cuide, muestre cómo se cuida también alimentándose. Bueno, hay un tema que para los hombres fue tabú durante muchos años. Generalmente se acostumbra que los hombres generalmente practicamos el tren superior, que el bíceps, que el pecho, que el abdomen, que la espalda. Y no nos damos cuenta que lo que he logrado pues como entender durante estos años de experiencia es que el trabajar las piernas sobre todo, más que estética, es salud, porque al ser los músculos más largos del cuerpo, me veo obligado a producir más niveles de testosterona y eso se va a reflejar pues, hablándolo pues un poquito destapado, hasta a nivel sexual, por ejemplo, o sea, ¿sí me entiendes? El tema, si yo trabajo mis glúteos, mi cadera, mi columna, mis rodillas van a estar protegidas. Entonces se convierte en un tema más de estética, es un tema funcional, es un tema que en mi vida cotidiana me va a ayudar a desenvolverme en muchas acciones. Entonces quería mostrarles de manera muy rápida, sin necesidad de elementos, o si los tienen, no es necesario invertir mucho dinero pues, en ellos para glúteo. Entonces mi compañera va a servir de modelo. Nos colocamos en cuadrupedia, ¿cierto? Ahí está toda la gente que está ahí en Ar21 para que vea cómo es que se cuida. Para que vean cómo llegan a los 32 años con 42. Muy bien. Cuadrupedia. Y es muy importante, para el fortalecimiento, tanto de huesos como de músculos. En caso de un accidente, no, o sea, si tiene un accidente, no ir a un hospital, una cirugía. Yo hace poco tuve un accidente en moto y por tener tan fuerte mis huesos y mis músculos, no hubo ni operación ni me tuvieron que enyesar. Todo fue fortalecimiento. Bueno. Tienes absolutamente toda la razón. Bueno, entonces, cuadrupedia. Cuadrupedia, pues como vulgarmente decimos, en cuatro, ¿cierto? Las manos a la altura de los hombros. Estiramos una pierna, ¿cierto? Con la punta del pie toco el piso y subo. Toco y subo. Cuando subo, hago contracción del glúteo. O sea, el glúteo se contrae, ¿listo? Hago este movimiento 20 veces. Una, apretando el glúteo. Cuando subo, aprieto la nalga. Dos. Vamos a hacer la 10 nomás, pero en casa lo vamos a hacer 20 veces. Y eso lo puede hacer una persona que está iniciando. A cualquier edad. Perfectamente. Que está iniciando. Digamos que llegamos a la 20. 20. Me quedo arriba 20 segundos. 20, 19. Si no aguanta 20. 18. Esto se llama movimientos isométricos. O sea, cuando me quedo sosteniendo en su máximo punto de fuerza,
es isometría, como cuando hago la famosa plancha para el abdomen, listo, ya cumplí los 20 segundos, ya puedes bajar, listo. Con esa misma pierna la coloco a un lado, alineando con esta rodilla, muy bien, hago la misma historia, subo y bajo 20 veces, una, dos, más adelantico, tres, qué pena, adelantico, cuatro, cinco, seis, siete, digamos que vamos en 29 y me quedo arriba, 20, 19, 18, 17, 16, listo, digamos que terminamos, muy bien. Con esa misma pierna al mismo lado, colócala de nuevo donde estaba, hago círculos hacia adelante 20 veces, una, dos, seguidos sin parar, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ese ritmo es para el que está empezando o hay ritmos de 100 veces, de 50, no sé, cuántas veces debe ser lo normal? Este es muy exigente, pero es posible, desde que yo no tenga pues un impedimento articular, para una persona que está empezando está muy bien. Eso mismo lo repito para atrás, listo, o sea, 20 para adelante, 20 para atrás, hago la demostración, y una vez lo termine, ya lo hacemos con la otra pierna. Bueno, era como para hacer la demostración, con cada pierna se hace lo mismo. Este ejercicio es especializado en el tren inferior. En el tren inferior, sobre todo en los glúteos, que es lo que te digo, pues que trae todo el empuje y toda la extensión de cadera, es lo que me va a ayudar con eso. ¿Ustedes también trabajan con peso o todo es fitness? No, precisamente es que fitness abarca... Fitness, la palabra fitness pues abarca una serie de cosas. Nuestro cuerpo tiene muchas capacidades, ¿cierto? La fuerza, la resistencia, la elasticidad, bueno, una serie de cosas. Cada persona tiene como ciertas tendencias según su gusto, ¿cierto? Si queremos desarrollar masa muscular, pues probablemente vamos a necesitar trabajar con más peso, con más fuerza. Si queremos de pronto solamente definición, probablemente van a ser más repeticiones que peso. Obviamente hay que tener en cuenta, muchachos, que cada caso en particular, cada cuerpo es absolutamente distinto. O sea, lo que a ti de pronto te sirva, a ella no le va a servir para nada. Lo que a mí me ha servido, de pronto a vos no te va a servir. Entonces hay que tener en cuenta como la especificidad de cada persona, ¿cierto? Hay algo muy importante, que es el movimiento articular y el calentamiento antes de, siempre, siempre antes de hacer cualquier ejercicio, hacer movimientos articulares, donde las articulaciones se están preparando para ese ejercicio, ¿cierto? Hagamos la demostración. Vamos a hacerla. Yo, por ejemplo, diario hago 100 velitas, pero en realidad pues no caliento tanto. Es muy importante porque entonces ahí vamos a evitar lesiones, ¿cierto? Entonces siempre, cefalocaudal, de arriba hacia abajo, cuello, extensión y una flexión de cuello. Eso, suave, lateral, hombros. Bueno, también podemos mover. Elizabeth, yo te pregunto, claro que sí. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con el peso del cuerpo de uno y trabajar con peso muerto? Listo. Bueno, o trabajar con pesas, con cargas libres. Cargas libres. Sí. Bueno, es muy diferente. Un ejemplo, estás en el gimnasio, haciendo una zancada en la máquina Smith, que es la que es grandotota, que está la barra, que tiene unos amortiguadores, ¿cierto? Usted está haciendo una zancada. Normal, ella sube y baja y ella te ayuda. A diferencia que usted lo hace solo, empieza usted a tambalear, ¿cierto? Es lo importante que yo digo, que el peso corporal, o sea, la autocarga es súper importante. Vuelvo y repito, usted está caminando, se enredó y se va a caer, pero si usted lleva en su vida de entrenamiento esos trabajos de autocarga, va a evitar que sufra una caída, porque usted ya tiene un eso es del sistema de propiocepción, ¿cierto? Un equilibrio, o sea, automáticamente usted no se va a caer. ¿Cuál es el ejercicio más importante que debe hacer uno diario para mantenerse bien? Que me imagino que va a haber uno más importante que otro, ¿todos son importantes? No, todos son importantes, donde trabajemos todas las articulaciones. Lo mismo, trabajo tanto cardiovascular como de fuerza, esos dos se deben, o sea, los dos son súper importantes. Lo que sí debemos hacer, lo que no terminamos, que era la movilidad articular, eso sí me parece importante diario, sin importar si hoy es día de piernas, si hoy es día de brazo. La movilidad articular pues se debe hacer todos los días, importante el estiramiento, sí es fundamental, pues no solamente al terminar la sesión de entrenamiento, porque el músculo genera pues es un tema hormonal. El músculo esquelético es un órgano endocrino, por eso el metabolismo cambia, porque hay una producción de hormonas y una liberación de toxinas.
Por eso al finalizar es bueno hacer cardio, el estiramiento como tal. Si yo no entreno, pero por lo menos hago movilidad articular y hago estiramientos antes de acostarme, eso va a mejorar mi calidad del sueño, hace que los músculos, por el estrés del día, que pues la sustancia que generamos siempre es cortisol, que producir cortisol no es malo, simplemente la reacción de lo importante es gestionar ese cortisol. Que todos los días debe estirar uno el cuerpo, si es importante. Por ejemplo, con la fisioterapeuta del gimnasio en el que trabajo, llegamos, pues somos, comulgamos con la idea de trabajar la zona core a diario. Y con la zona core no pretendo marcar los cuadritos como tal, no. Trabajar la zona core me permite no solamente, es que nosotros ya nacemos con una faja natural, proteger nuestros órganos, proteger nuestra columna. El ejemplo que dice es, cuando hago sentadilla, no sé, digamos que cargo 100 kilos por decir algo. La pobre columna va a estar como expuesta, sometida pues a ese impacto. Si yo tengo todo el recto abdominal y el cuadrado lumbar fuertes, pues mi columna va a estar sostenida. Entonces es importante todos los días hacer como una, al menos una activación de la zona core. Obviamente cada grupo muscular tiene una recuperación distinta. Como les expliqué ahorita, las piernas son músculos demasiado largos. Más o menos se maneja que se necesitan 2 días para que ese músculo recupere su reserva glucolítica como tal para volverlo a expandir una carga. Pues igual hay muchos tipos de entrenamiento. Ahí está, bueno, para ir finalizando también, cuéntenos de dónde nacen de pronto ustedes decir desde pequeños o por qué ese estilo de vida tan saludable, como muchas personas de pronto dicen, no, es que no me queda tiempo. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace ese espíritu? Bueno, lo primero decirles es que tiempo, nadie tiene tiempo, ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto. Tiempo no tenemos, el tiempo hay que sacarlo. Por eso los gimnasios abren a las 5 de la mañana y cierran a las 10 de la noche. Casualmente esas son las horas más llenas. A las 5 de la mañana es donde más gente hay. Gente empresaria, gente emprendedora, gente que tiene a las malas. Si no saca el tiempo a esa hora, ya no tiene tiempo en el día, entonces lo tienen que sacar. Y el gusto, en mi caso, nació desde niño. Mi abuelita pues fue la que me generó conciencia. Que bueno, no sé, salir a caminar, comer frutas. De hecho, soy vegetariano hace 12 años. Y eso me ¿vegetariano? Hace 12 años. ¿Cómo hace para cuando pasa por una frita, un chicharrón por ahí y dice, no, ¿cómo eso? Para que vea que ni siquiera fue por, o sea, no fue por falta de gusto, simplemente quise experimentar, me gustó cómo reaccionó mi cuerpo y eso me obligó a leer mucho para documentarme, porque hay gente que por experimentar ese tipo de dietas sin un acompañamiento médico, que es importantísimo eso, existen muchos profesionales de la salud que se han vinculado a este tema de fitness. Nosotros hacemos una asesoría, pero finalmente hay nutricionistas, no se pongan a hacer ayunos o dietas keto que son muy buenas, pero no se pongan a hacerlo sin la asesoría pues de un profesional. Para finalizarnos, pues, dar y a nuestros televidentes algunos tipsitos para aquellas personas que estamos iniciando en el mundo del ejercicio. En el fitness. Bueno, que como dice mi compañero, no hacer dietas extremas. Porque, o sea, todo lo que ya afecte la salud no lo recomendamos, ¿cierto? Empezar, o sea, todo es una adaptación. Digamos, el primer mes, no es que se va a llegar y se va a cargar 1000 kilos o no. Que puede decir, ay, no, es que yo soy capaz. No. Después van a venir esas lesiones, ¿cierto? Empezar con trabajos de autocarga, siempre asesorándose. No que yo vi en la televisión, entonces voy a ir a hacer una sentadilla cuando no sabes cómo hacer una sentadilla, ¿cierto? Ahí es donde va a haber una lesión. No, y una cosa importante, eso en cuanto a la parte física, lo que está diciendo ella, pero en la parte de la alimentación, importante, no es necesario ni aguantar hambre, ni comer maluco. Eso hay que tenerlo súper claro. Hay un poco de alimentos que están satanizados. Sí me gustaría dejar muy claro que lo dañino no es tanto la grasa, porque hay grasas muy buenas que las necesitamos. Lo realmente dañino es el azúcar y sobre todo las procesadas. Lo que sucede es que nosotros, o sea, la grasa es la fuente de energía que nosotros, el cuerpo humano, utiliza para poder hacer sus funciones. Ahí está, redes sociales para que la gente lo siga y también a nosotros Ar 21 TV también estén conectados, porque son hábitos saludables muy chéveres y qué bacano que en las redes sociales de ustedes también lo sigan, les pregunten también ahí y teléfonos. Y para que puedan adquirir también sus servicios personalizados. Muchas gracias por la invitación, de verdad que un rato muy agradable. Elisa Ruiz, punto entrenadora. Elisa Ruiz, punto entrenadora, punto. Y el mío es Andrew Whipon, que es como una mezcla, una fusión entre Andrés, pues Andrew, y Whipon, que es arma. El arma es, mi cuerpo es mi arma, mi cuerpo es mi templo, y con
si yo cuido mi templo, mi habitáculo, pues obviamente es como mi arma. Entonces, Andrew Whipon, en redes sociales, en Instagram y en Facebook, y ahí está pues mi teléfono y mi WhatsApp y todo. Qué bacán, uno quisiera estar aquí todo el día, pero se nos acaba el tiempo, así que conéctense también a los jueves aquí, también en Cable Mío, Vivo TV, números también en América TV, en el Oriente Antioqueño, y en otros canales también en la costa, así que sigan conectados aquí con Cable Mío, Vivo TV, Argentino TV y Telenvigado. Gracias, gracias a todo nuestro equipo de producción, chao, chao. A Erika, a Grismaldo, a Isa, y nos vemos. Felices Semana Santa.